Luego de registrarse un motín en el Centro de Reinserción Social de Las Palmas, en el municipio de Cárdenas, Tabasco, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Hernán Bermúdez Requena, confirmó que fueron 5 personas privadas de la libertad las que murieron. Sabemos quiénes fueron, tenemos los videos. 5 muertos. Lo pronto la vamos a dar porque no la sabemos. No sabemos la lista porque... Por eso, porque se los lleva... Escuchen. El control lo lleva la... Escuchen eso. Es la fiscalía. Todo se va a dar a conocer. La riña al interior de este lugar inició la noche del jueves 12 de octubre y se prolongó hasta la madrugada de este viernes, dejando además cerca de 16 personas heridas, pero las autoridades afirmaron esta mañana que ya tenían el control, mientras que familiares protestaron a las afueras de las instalaciones e incluso cerraron la carretera Cárdenas-Comalcalco en exigencia de información. Las versiones iniciales apuntan que el motín se originó por una disputa por el dominio de la prisión, aunque las circunstancias exactas aún se encuentran bajo investigación. A través de redes sociales han comenzado a circular fotos de las personas fallecidas y videos en los que hombres en reclusión denuncian extorsiones a sus familiares. En las grabaciones se observa a las personas del centro de reinserción con los rostros ocultos por telas y alzan su voz contra las extorsiones que sus seres queridos enfrentan en el exterior. Uno de los presos denuncia: "Nos amenazaban con hacer daño a nuestras familias. Estamos hartos de tanta corrupción". En estas imágenes, un grupo de enmascarados agita palos y grita consignas mientras un recluso lanza su reclamo: "Queremos paz, estamos hastiados de los abusos, queremos cumplir nuestras condenas en paz". Por eso pasó esto, señores, porque los amenazaron a nuestra familia, por eso nos amotinamos, por eso hicimos todo esto. A través de su cuenta de redes sociales, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco informó que se encontraba restablecido el orden en el Cerezo Las Palmas. Tras el arribo de policías estatales de la SSPC Tabasco, se restablece el orden y la paz en el interior del Centro de Reinserción Social del municipio de Cárdenas, escribieron.